y de acompañar al gobierno. De colaborar con el gobierno provincial. Claro, sobre todo en controlar algo que, o en revisar, digamos, ellos que tienen experiencia de andar en por huellas, estos lugares en donde también a veces accede gente en forma ilegal a la provincia. Exacto. ¿No? Sí, y que es, muchos tienen que ver también con los casos que se han detectado por justamente por no cumplir o transitar por los caminos seguros. Así es. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la comunicación. Bien, bueno, contanos entonces a qué organización pertenecen, cuántas son las personas que quieren brindar esta colaboración. ¿Cómo surgió la idea, Gabriel? Bueno, un poquitito, les cuento un poquitito. Nosotros somos un grupo de amigos que salimos en forma permanente a andar. Es un grupo de motos, enduro, cuatriciclos, salimos a hacer travesías, colaboramos con distintas personas en distintas localidades como Mogna, gente que muchas veces necesita la colaboración, ¿verdad? Y surge por el lado de que vemos un gran esfuerzo de parte del gobierno por terminar con esto, por lo menos de disminuir el tema del coronavirus en la provincia, y vemos que, de hecho, lamentablemente hemos presenciado cómo por caminos por donde uno se mete, travesías por las que uno realiza, pasan vehículos que no tienen que pasar, ¿no? Y esto no contribuye en nada, al contrario, nos tira todo el protocolo, todo lo que venimos haciendo como ciudadanos, y lo que viene haciendo el gobierno se tira todo por la borda. Entonces, de ahí surge la iniciativa de, ya que contamos con los vehículos, contamos con las herramientas y el conocimiento de los terrenos, poder colaborar con las fuerzas, ¿verdad?, con el gobierno. ¿Y esta idea se la han hecho llegar ya al gobierno de la provincia, Gabriel? No, aún no. La idea era dar este primer paso y a partir de acá ya poder empezar a darle un poquitito una mira de realidad, ¿verdad?, como para que esto sea también inmediato. No nos tenemos que olvidar de que la prioridad del coronavirus la tenemos hoy. Esto no es algo para dentro de 20 días, 30 días o un proyecto que demore. Hoy la urgencia la provincia la tiene ayer, no hoy, ¿verdad? Bien. Y bueno, contanos, ustedes han recorrido estos lugares, por ejemplo, donde hay estas huellas. La zona de Caucete, que está Bermejo. San Carlos, claro. Con el departamento, con Mendoza. Uh-huh. Mira, nosotros salimos, como te decía, de hecho el último fin de semana, el fin de semana largo, hicimos una travesía, hacemos travesías permanentes por caminos en donde lamentablemente comunican con vehículos 4x4, con cuatriciclos, comunican con otras provincias. Nosotros la última travesía la hemos hecho por la difunta Teresa, por Mogna, Hachal y demás. Y bueno, justamente ahí es donde se encontraron esas camionetas que estaban rastreando, que traían gente, ¿no? Esos caminos nosotros los conocemos, te diría, sin soberbia, como la palma de la mano, porque los transitamos como deporte, como pasión, en forma permanente. Bien. En caso de que la idea prospere y el gobierno acepte esta posibilidad que ustedes están brindando, ¿ustedes pedirían algo a cambio? No dinero, pero por ejemplo el combustible, algo de alimento para mantenerse en el lugar. Sí, por supuesto. O sea, esto no es una cuestión de que uno lo esté midiendo con fines de lucro, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Al contrario. Sí, obviamente que todos los vehículos tienen un consumo, los pilotos tenemos un gasto, no es relevante, para nada es relevante. Y sí, es cuestión de conversar. La idea, en primer lugar, no pasa por una cuestión económica, pasa por una cuestión de solidaridad. Bueno, exacto, exacto. Los argentinos somos muy de que la culpa la tiene el otro y todo lo tiene que hacer el otro, ¿no? Bueno, uh-huh. También tenemos que ponerlo desde el punto de que qué granito podemos sumar cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Gabriel, ¿ustedes cuántos son los que realizan estas travesías y cómo se organizarían, por claro, ejemplo? ¿Qué tiempo permanecerían en el lugar? Bueno, nosotros somos aproximadamente un grupo de 40 personas
Contamos con vehículos preparados, tenemos equipos de radio, tenemos handy, tenemos malacates electrónicos, tenemos luces, o sea, buena iluminación, porque, a ver, estos caminos no es que uno lo va a ir a tratar de bloquear estos pasos de día. Esto se pasa de día, de noche, o sea, hay que estar las 24 horas, ¿no? Bien, ¿y cómo? Y sí, te escuchamos, Gabriel. En cuanto a equipamiento, sí, tenemos el equipamiento necesario, en cuanto a indumentaria, elementos de seguridad, los vehículos en perfectas condiciones, porque, repito, es nuestra pasión y lo hacemos todos los fines de semana que podemos. Gabriel, y uno pensando también en la posibilidad de que se puedan sumar por allí más personas que realizan, que tienen este amor por las motos enduro, por los cuatriciclos, sumarlos y por allí dividirse, ¿no?, los controles, mientras más podamos colaborar mejor, ¿no? ¿Ustedes han tenido contacto con algunos otros grupos que están realizando esta disciplina? Sí, tenemos contacto permanente porque, bueno, este deporte es muy, muy hermanado, muy solidario, en el cual vos estás en el medio de un circuito, de una travesía, se le rompió un vehículo, se accidentó un piloto que ni lo conocés, no lo viste en tu vida, y vos parás y ponés tu factor humano, tus herramientas, tu vehículo, todo a disposición de la otra persona, ¿no? Entonces contacto hay permanente con gente de otros grupos. Y esto es, a ver, que el Estado, o la provincia, mejor dicho, nos puede decir, bueno, mira, necesitamos bloquear esta zona, estos circuitos, estos pasos, y en base a eso, bueno, si tenemos que disponer, nosotros somos un grupo de 40 amigos, pero tenemos contacto con, no sé, 50, más lo que sea necesario. Bien, sería buenísimo, ¿no?, que podría armarse todo un operativo en torno a esto. Y quizás, bueno, si ustedes detectan algo extraño, avisar, ¿no?, a la fuerza policial, que ellos puedan tomar contacto con eso y actuar inmediato, ¿no? Pero tener ahí alguien que lo visara. ¿Cómo sería justamente la relación de ustedes para informar lo que estaba sucediendo en algún lugar X, por ejemplo, con la autoridad policial? ¿Vía teléfono? ¿Tienen radio especial? En este tipo de zona no hay señal de telefonía celular jamás. Nosotros tampoco somos un arma de choque como para salir a parar un vehículo que esté cruzando, ¿no es cierto? Pero sí, por medio de comunicación de handy, radio y demás, tener contacto inmediato con policía, grupo Jera, gendarmería, quien fuere, para que poder darle la ubicación exacta. Sí, tenemos GPS, para que puedan llegarse ellos y nosotros, de hecho, hasta ir, te diría, como, no sé si la palabra es custodiarlo, pero no perder de vista ese vehículo que probablemente se cruce uno, para poder darle el punto justo y que lleguen las autoridades a interceder, a hacer lo que les corresponde, ¿no? Nosotros obviamente no somos ni policía, ni ningún... Claro, sería en el nexo ustedes. Claro, ¿no? Bien. Bueno, Gabriel, ¿cómo piensan darle forma a esta idea? ¿Piensan armar algún proyecto, presentárselo quizás a las autoridades de deporte, empezar por ahí, no sé, o ir directamente a gobierno? Bueno, un poquitito por ahí, lo que les comentaba al principio de la nota, esto no se nos ocurre muy bien cómo canalizarlo, porque esto no es algo que se pueda armar con un proyecto a largo plazo. Es decir, bueno, lo presento, burocráticamente este lleve sus pasos. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo eso, tenemos 2, 3, 4, 10 o 20 personas que entraron a la provincia, claro, y todo nuestro estatus, ¿no? Entonces queríamos ver cuál era la forma de canalizarlo esto lo más rápido posible, para que todos sabemos que la urgencia la tenemos ayer en San Juan, no mañana, ¿verdad? Claro, de agilizar el trámite, digamos. Exacto. Bien. Gabriel, ustedes tienen seguramente sí la experiencia de buscar y rastrear personas perdidas. Sí. Sí, porque estas huellas, a ver, vos tenés en determinados lugares la huella marcada, vino viento y la huella no está más. Sí, es verdad. Entonces contamos con el equipamiento, contamos con la tecnología como para cada vez que salimos, se ha perdido gente, se ha accidentado gente, y hemos ido en varias oportunidades al rescate de gente, gracias a Dios, en forma positiva. Y sí. Esas son cosas muy frecuentes en este tipo de disciplina, ¿no?
Mirá, Gabriel, ¿algún teléfono, algo para aquella gente que quiera comunicarse con ustedes y formar este grupo mucho más grande todavía? Sí, cómo no, te dejo mi celular. Bueno, Gabriel Torres es mi nombre, 2645-896-7700. A este número se pueden comunicar y bueno, te vuelvo a repetir, si a ustedes se les ocurre alguna forma de dinamizar este contacto con el gobierno, con quien fuera necesario, con deporte, como para que esto sea dinámico, ¿no es cierto? Entonces nos pase la cuarentena esperando una solución a esto que nosotros podemos colaborar hoy. Bien, buenísimo, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la comunicación con Canal 35 y esperemos que pueda canalizar ustedes su ayuda y esta predisposición tan buena que tienen con la La verdad que provincia. sí, la verdad que para Muy destacar. bien. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Les agradezco su tiempo. Bien. Listo, Gabriel, muchas Bueno, gracias. allí Sí, estaba hasta la luego, Armen. charla. Sí, hasta luego. Gracias. Buenos días. Allí estaba entonces Buena la la charla con idea, muy Gabriel, buena. que forma parte de este grupo de enduristas que están en cuatricicletas.